Hola, buenos días. Yo soy Yelena Guerrero. Mi profesión es diseñadora gráfica, pero soy fotógrafa autodidacta hace como 6 años atrás. Soy fotógrafa del portal del metal, fuerteinfierno.cl, y también trabajo en general en galería y también en distintas como en la estudiar de diseño. Había un ramo, siempre era solamente un semestre, pero a mí me interesó mucho trabajar el tema de la fotografía análoga. También salíamos a fotografiar afuera y la verdad que fue interesante, fue cortito pero fue muy interesante, y de ahí nunca más paré. La verdad que desde que empecé con eso asistí a la primera tocata y ahí nunca más dejé de hacer fotografía hasta el día de hoy. Aquí, gracias a mi amigo Armando, la verdad que me sirvió mucho más al tema de la fotografía en tocata en general. El tema de estar ahí puntualmente, de hacer un registro, fue mucho más diferente porque tenía el apoyo de él, conocí mucho más gente y ahí pude un poco más codiarme con ellos y entenderlo un poco mejor el tema. Porque está el músico que está cantando, que se está haciendo todo su performance, y también está el público, ¿no? Entonces, en verdad, fue gratificante y ya llevo varios años y de verdad aprendí demasiado. Ha sido una experiencia realmente gratificante. Bueno, de todo un poco, pero la verdad es que ha sido bueno. En relación al metal, llevo como 6 años más o menos en el tema. Ya sea en fotografías en vivo, que la verdad es que es lo que más me gusta, porque ahí se siente la verdadera como pasión, la verdadera como entrega del músico y del público que escucha al músico. Y también, por ejemplo, me gusta mucho también el tema de la naturaleza. También por otras pegas he podido viajar al norte, a lugares súper recónditos en donde podría hacer fotografía de naturaleza, de animales, y también en la región. Entonces creo que ha sido una mezcla de verdad, una mezcla en todo sentido y que de verdad me ha servido mucho como profesional. La verdad creo que va en alta, mucho en alta, porque normalmente antes se encontraban fotógrafos como de la misma escuela, a veces los veía y tú en las plazas sacando fotografía como a los niños. Y ahora muchos chicos sin ser fotógrafos se compran su cámara y salen a ver el mundo a fotografía. Y totalmente, hay fotógrafos reconocidos acá de la región como la Tatiana Alfaro, Juan Ricardo General también, Andrea Candillane. Entonces la verdad que creo que sí, ha ido mucho en alza y que van saliendo mucho más talentos a medida que pasa el tiempo. Y la verdad, y no hay un tema de competencia, la verdad que es genial que haya más gente en el rubro. Cuando empecé, la verdad que uno siempre se hace como su primer book. Este fue mi primer book. Fue un grupón que lo mandé a hacer por internet y recopilé muchas fotos. En general, tengo de todo tipo. Por ejemplo, me gusta mucho el tema de los animales, la verdad. Ella es mi gata. La verdad es que me gustó mucho el tema de salir a la calle. Ahora no me he podido hacer mucho porque la verdad es que no tenía mucho tiempo. Pero siempre hay detalles que captar. O sea, uno a la vuelta de la esquina siempre puede encontrar algo interesante que plasmar en una fotografía. Y también, pues, uno de las bandas que es los colores, la esencia, el tema de la temperatura de color, los gestos. Eso es algo que me gusta mucho recalcar en las fotografías. También los chicos me ayudan mucho. Hay muchos que de verdad les gusta posar en las fotos y se siente. Y en todos lados uno encuentra algún detalle que recalcar. El tema del poder femenino, eso es súper importante también en el metal. O sea, yo como mujer, igual es importante recalcar nuestra labor, que podemos hacerle igual o mejor que uno, así que no hay problema con eso. Y por acá, este libro de una amiga se llama Sabores y Aguitas. También fue un fondo regional. Y acá lo que hicimos fue trabajar el tema de las fotografías. Ellos trabajaban con el tema de todos los alimentos de aguita y lo llevaron a recetas actuales. Entonces acá se supone que la preparación era encima de una piedra y súper rústico. Colocamos un fondo negro y está demasiado exquisito.
Pero esa era la esencia de todas las fotografías en general. Que fueran como rústico, utilizar, no sé, por el tema de la madera, hacia el futuro. Bueno, seguir con nuestra página, construyendo.cl, seguir apoyando la escena en general. O sea, eso nunca va a parar. Agradecer en general el apoyo, siempre es grato recibir buenos comentarios en general, todo tipo de gente incluso que no sabía que quizá a uno le gusta el tema del metal y que se sorprende con lo que salía actualmente. Eso, y queda mucho más de escenas en la región y vamos a hacer.